Así es, Juan Carlos, muchísimas gracias por este nuevo contacto y continuamos nosotros recibiendo a delegados, invitados, son exactamente 197 los delegados presentes en este encuentro, una jornada mundial de solidaridad con Venezuela, denominada Todos Somos Venezuela, más de 40 países de los 5 continentes presentes en nuestro país y ahora nos acompañan desde el viejo continente, desde Europa, exactamente Italia, dos delegados que vienen a aportar sus ideas y aparte a ponernos la mano en el hombro y a decir que Venezuela no está sola, la colega Geraldine Colotti, periodista italiana, y también Gianmarco Pisa, ambos integrantes de esta delegación italiana que está en el país para abordar en las tres mesas de trabajo esos 5 objetivos históricos. Verónica. Así es, queremos conversar y compartir también con ambos delegados de este hermoso continente europeo que hoy están aquí apoyando a Venezuela con el eslogan Todos Somos Venezuela. ¿Es verdad eso? ¿Es vero? Todos somos Venezuela, incluso Italia es Venezuela. Aquí para decir todos somos Venezuela, explicando que el todos y todas son todas y todas las mujeres, los hombres, los pueblos en lucha en el mundo. Lo digo esta mañana, nuestra constituyente, presidenta de la constituyente, Delcy Rodríguez, que nosotros llamamos Delcy Heroína Rodríguez, no Heroína, porque de verdad hizo batalla maravillosa como cancillera y sigue haciéndolo ahorita. Nosotros somos Venezuela porque Venezuela representa los intereses nuestros también. Nosotros estamos en la batalla de reconstrucción de un pensamiento, de una práctica anticapitalista en Europa también. Por eso estamos aquí, para compartir propuestas de cómo podemos juntarnos, cómo podemos hacer que en Europa también empezamos una nueva vez a construir una alternativa, porque si no lo hacemos en el norte del mundo, del capitalismo, los pueblos del sur que han logrado y buscan su camino van a estar solos. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer revolución en nuestro propio país. Venezuela está hoy bajo los ojos del mundo, bajo todos los ataques del imperialismo, pero como es en el centro del mundo, es en el centro del mundo de la resistencia, de la batalla de las ideas, de la construcción de una alternativa, y aquí estamos en hermandad construyendo junto revolución. Solamente aquí, sino también compartía el Ministerio de Comunicación e Información esta mañana un video hermosísimo, Verónica, Geraldine y Gianmarco, desde el Monte Sacro, donde hizo el juramento histórico el libertador Bolívar, un movimiento sociales italiano levantando la voz en favor de Venezuela. Así es, queremos también involucrar a Gianmarco. Gianmarco no habla español, habla italiano, un poco italiano. O sea, tenés que practicar tú tu italiano. Voy a practicar mi italiano aquí con Gianmarco. Gianmarco, bienvenuto a Venezuela. ¿Qué se puede fare dall'Italia? ¿Qué se puede hacer desde Italia para apoyar a Venezuela, no solamente qua, no solo qua, sino pura en diversos países de tutto el continente europeo? Allora, grazie intanto per l'invito. Io credo che noi possiamo fare tanto, però credo che... Credo che noi possiamo fare molto. Grazie. però credo che la parte decisiva della battaglia si consuma qui, in Venezuela, con il coinvolgimento popolare e di massa di tutte le organizzazioni bolivariane. Credo che lo più importante di tutto si fa qui, in Venezuela, con il potere popolare e con le masse organizzate. Però penso anche a un'altra cosa, che noi in Italia, per esempio, ma anche in tutti i paesi europei, possiamo dare un contributo importante che non è solo di appoggio e di solidarietà, ma anche quello di provare a costruire nei nostri stessi paesi e a partire dalle nostre città un po' di quel percorso di emancipazione e di giustizia che da tanti anni, da Chavez in avanti, si sta sviluppando qui in Venezuela. Quiero que de todo modo nosotros en Italia y en Europa podemos hacer un poco más que la solidaridad, es decir, empezar a construir un pedazo de este poder popular que tiene los mismos ideales de igualdad, de justicia social. Geraldine, esto también parte de los medios de comunicación. Tú como periodista, ¿qué nos puedes decir de lo que se dice en Italia sobre Venezuela? Tomando en cuenta que la guerra no solamente está en la cuarta generación vinculada a América, sino también desde Europa, porque se miente muchísimo sobre lo que ocurre en Venezuela. Jornadas como estas van a ser difundidas masivamente en Italia. La gente podrá enterarse de esta solidaridad mundial, no solamente italiana, con nuestro país. No, seguramente no.
Io estuve, per fare un esempio, fui la unica periodista d'Europa che estuve in la cumbre, en la isla Margarita del NOAL, del Movimiento de No Alineados. En esos días pasó una cosa extraordinaria. La mitad del mundo, todos los países, el segundo organismo más importante como es la NOAL, que se reuniéndose, la presidencia era de Venezuela. Ningún periódico ni italiano ni de Europa, muy poco, casi ninguno en Europa a decir esto. Aquí se hablaba de autodeterminación de los pueblos, de pensamiento de género, de trabajo libre, de la esclavitud capitalista. En mi país, un migrante egipcio estuvo atropellado para el camión de su dueño porque no tenía trabajo, porque defendía el trabajo de otro migrante. En el mismo día, una organización y un sindicato no oficial, es decir, un grande sindicato ahorita, pero no como la CTV, digamos, estaba haciendo, porque la USB, tenemos representantes también aquí que están con aquí dos, profesor Badapolo y Rita Martufi, que son de la red de los comunistas, y haciendo el primero la primera huelga general en favor de estos obreros migrantes. Ningún periódico habló de esto, solamente poquito, y tampoco de esta cumbre. Es decir, que cuando Venezuela está bajo ataque y cuando se tiene que contar mentiras, Venezuela está en la primera página siempre de todo el periódico mundial. Cuando Venezuela está en el contraataque, que al contrario construye, al contrario es un ejemplo para el mundo, que se puede derrotar el imperio en su maniobra general, los medios no hablan de esto, al contrario. Y ahorita hemos visto en el centro de la Europa cómo este ataque de Venezuela era llevado para los medios de comunicación, que son una herramienta de guerra, que construye, como se sabe, todas las agresiones, preparan el camino. Y con el presidente Maduro, el presidente obrero, que por ellos es una cosa insoportable, a 100 años de la revolución bolchevica, han hecho de todo para descualificar. Hasta ahorita en la ONU a pensar que se pueda procesar para violación de los derechos humanos, cuando lo mismo que quiere procesar son violadores verdaderos, en primer lugar los estados que son cerca de los Estados Unidos. Se puede decir, es interesante también nombrar, Gianmarco es del partido de la Fundación Comunista en Italia, un partido comunista en este país bastante interesante. Ahora, se puede decir que hoy, es Venezuela la atacada, pero ieri era Ecuador, dopo puede ser Italia, dopo puede ser un altro paese. Ahora, ¿cómo se puede fare, cómo se puede hacer para que las conclusiones de esta cita qua, davvero, si la voce esté fuori de nuestras fronteras, de manera internacional, en la organización Eperfore, no solo el ALBA, no solo CELAC, no solo UNASUR, sino un'altra organizzazione? Sì, allora, questo è vero, l'Italia fa parte, lo dobbiamo dire, della cosiddetta catena imperialistica internazionale, è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, un alleato storico, strategico degli Stati Uniti, fa parte del cosiddetto concerto imperialista. Se tiene que decir que l'Italia es parte del ataque imperialista en la Unión Europea, siendo siempre un subalterno al poder de los Estados Unidos. Ovviamente questo non impedisce il fatto che ci siano forti esperienze associative, di movimento, politiche, sociali e sindacali in Italia che ovviamente si battono contro l'imperialismo, che hanno una vocazione anticapitalista e che quindi esprimono solidarietà con tutti i movimenti popolari e rivoluzionari che ci sono nel mondo e in questo momento in particolare ovviamente con Cuba socialista e con il Venezuela bolivariano sotto attacco dell'imperialismo. Eso no impide
ahí está Italia, pero hay también una otra Italia de muchos movimientos sociales, asociaciones, también el partido, como el Partido de la Refundación Comunista, que respaldan el proyecto del ALBA y Cuba, y sobre todo Venezuela, que está bajo ataque ahorita. ¿Pero qué tan fuerte fue la Italia con questa che ha formato l'Unione Europea? E questo è il punto, nel senso, io penso che più che essere noi ad andare a, tra virgolette, insegnare agli altri come fare solidarietà e come fare costruzione solidaria, reciproca, eccetera, potremmo forse imparare anche noi italiani, anche noi europei, di alcune esperienze importanti che si stanno svolgendo in America Latina, come per esempio l'ALBA. Ma anche per esempio le aggregazioni popolari bolivariane, cioè l'idea di un'unità di popoli e di stati su base antiimperialista è basata su principi di protagonismo popolare, reciproco e solidario, cioè non l'Unione Europea imperialista della finanza, del grande capitale, eccetera, ma un'unità di popoli e di stati basata sulla democrazia e, se è possibile, aperta alla trasformazione verso modelli sociali più avanzati, verso il socialismo. Sí, que lo importante no es que sean lo que vienen de Europa, que entregan talleres de cómo se hace mejor, ¿no? Al contrario, que seamos nosotros a aprender desde la revolución bolivariana, sea por un modelo de integración latinoamericana con el ALBA y de solidaridad entre los pueblos, que no es lo mismo de lo que hacen en la Europa de los poderes fuertes, pero también y sobre todo por el poder popular, por la relación de solidaridad y de poder, de soberanía, que empiezan exactamente desde ahí. Así es, Gianmarco y Geraldine.